Raimundo Cruz, entrevista a... Maestro Raimundo, su servidor y tocayo Raimundo Cruz, les saluda a 55 ciudades del país, nos escuchan en este momento. Yo me imagino que estamos haciendo todos el ejercicio. Yo me quedo en casa, estoy transmitiendo desde casa, espero que usted también sea desde la suya. Y creo que con ese ejemplo que le estamos dando a las personas que nos escuchan en 55 ciudades, podemos ayudar a paliar esto que parece que viene una situación catastrófica. Hoy se reunieron en particular el grupo del G20 y creo que es una noticia importante, porque una de ellas es cómo combaten al monstruo de las mil cabezas, porque si atacan un país y nacen 3, 4 o 10, y si atacan otro país y vuelven a crecer otra vez. Pero aparte de esto, la situación que viene, la situación económica, que no sabemos qué vaya a ser peor. La cuestión de salud, la crisis de salud o la crisis económica. Maestro Raimundo, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido tocayo también. Bueno, pues desde luego lo que escuchamos que ocurre hoy en una reunión plena de los 20 representantes de los países que pues, económicamente pesan más, unos con mayores grados de desigualdad, como es el caso de México, pero a final de cuentas la propuesta es común: combatir, como bien lo presentas, a este monstruo que es una pandemia, y hacerlo, número uno, de manera solidaria, y número dos, como vemos hacia el interior de cada uno de estos países, todos, absolutamente todos, ya me los revisé, han tomado el compromiso de asumir deuda. ¿Deuda qué quiere decir? Temporalmente endeudarse, no con los ciudadanos, endeudarse con instituciones internacionales, con sus propias reservas presupuestarias que tienen los gobiernos para hacerle frente y fortalecer el sistema de salud, y sobre todo la fuerte recesión que se presenta por la caída en los ingresos de las personas, porque van a carecer de su empleo, en el consumo de bienes, y por lo tanto afecta la producción de las empresas que paran por tiempos fijos o bien reducen por cuestiones técnicas también sus procesos de producción, las cadenas globales de abastecimiento, etcétera. Y si quieres, ¿verdad?, te puedo adelantar que no está ocurriendo en el caso de México. Nuestro gobierno, desde mi punto de vista, sí reacciona, sí anuncia medidas en los términos de sus posibilidades. Presupuestalmente México no tiene mucho margen de maniobra, y por eso es de que se le critica al presidente López, pues de que únicamente se limite a seguir con los programas sociales, que son parte de la hipoteca social que tenemos todos los mexicanos para la redistribución del ingreso, que ofrezca otorgar créditos a los pequeños negocios, es decir, a los más desprotegidos, pero no hay dinero que alcance. Y mira, yo estoy seguro, tocayo, que tú y que muchos de quienes siguen esta parte de las notas económico-financieras, sabemos que hay organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, sí, al cual hemos acudido en situaciones de crisis causadas desde el exterior, internas. Nos han impuesto planes ortodoxos, esta institución del Fondo Monetario Internacional, para que nos compongamos, etcétera, etcétera. Sí, pero hoy el Fondo Monetario Internacional también reacciona ante una situación inédita, y a los mejor portaditos, como es el caso de México o el caso de, por ejemplo, yo leí ahorita en la mañana el caso mismo de Suecia, bueno, pues les tiene abiertas líneas de crédito por las cuales pagamos comisiones. Hace 12 años en el gobierno de Felipe Calderón se contrató esta línea de crédito por 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar justamente capítulos de emergencia. Como este. Como este, señor. Sí. Entonces no pasa nada, por favor. Uy, como si fuera el Fondo Monetario Internacional el monstruo del neoliberalismo. Por favor, caramba. O sea, estamos en una situación inédita. Las formas en las cuales hoy el Fondo Monetario Internacional estaría dispuesto a apoyar a México también son inéditas, a tasas preferentes, a plazos preferentes. Por el buen quehacer que se ha tenido primero el gobierno en turno, que hizo este seguro, si lo podemos llamar así, que lo continuó el gobierno anterior, y que este gobierno, hay que decirlo, si algo ha hecho bien este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es finanzas sanas. Estamos ahorcando adentro en casa, pero ante el mundo tenemos, ahora sí que estamos dificitos, y creo que eso ayuda en este momento. De tus impuestos y de los míos, y de todos quienes nos están escuchando, te están pagando comisiones por esa línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, y lo decidió este gobierno de izquierda, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizarla? Entonces, si no pensabas utilizarla, no hubieras pagado
estas comisiones que se pagan como de 200 millones de dólares al año. Entonces, caray, mira, si el margen de maniobra presupuestal de este gobierno es muy reducido. Y si hubiera en el mundo otra institución que nos prestara el dinero contra nuestro futuro, ¿verdad? Lo vamos a pagar en una situación inédita, es el Fondo Monetario Internacional. Pero tú lo acabas tú de decir, este gobierno no oye ni escucha. Ahora, aquí algo bien importante, catedrático Raimundo Tenorio, economista catedrático del TEC de Monterrey, se escuchó que todos los países se van a comprometer a endeudarse. México no, México no está en esa tesitura. México, como siempre, se salió de todo eso que acordaron los demás países. Pues, entonces eso te dice que tenemos un gobierno bien conservador. No tiene otro calificativo, ¿eh? No es un invento mío. Un gobierno que hace lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador de no endeudarse temporalmente, ¿de acuerdo? Es un gobierno conservador. Entonces, si no quiere esa línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional y necesita recursos, no le va a pasar nada y se va a vestir de gloria si nos dice mañana en su conferencia, en su homilía mañanera, si nos dice voy a suspender temporalmente las obras del aeropuerto, las obras de Dos Bocas, de Trencito Maya, ¿verdad? Y esos recursos los vamos a destinar a fortalecer justamente la base del empleo de los más desprotegidos. No sería nada. Lo deseable, desafortunadamente, ¿qué? No lo posible en este gobierno. Antes de que se nos termine el tiempo, catedrático, Standard & Poor's hoy nos baja la calificación. ¿Qué significa eso? Pues justamente, de que como están analizando, ¿verdad?, a un emisor de pagarés, que es el gobierno mexicano, que hacia adelante, en los flujos de ingresos que va a obtener por impuestos, por ingresos no tributarios, por su empresa productiva del Estado Pemex, porque el margen en el cual vamos a entrar de recesión no va a generar esa capacidad de pago. Entonces, alguien que te recomienda ante los acreedores del mundo, que son las calificadoras no prestan, te recomiendan, pues dice, pues te bajo de calificación. Y entonces voy a recomendar en este buró de información crediticia para que quien quiera seguirte prestando, ¿verdad?, o te renueve préstamos, lo tome con mucho cuidado, incluso hasta que te cobre más tasa de interés, justamente por las decisiones omisas y equivocadas que está tomando. Pues qué lamentable lo que estamos escuchando. Catedrático, yo creo que valdría la pena, ojalá tengamos esa oportunidad. Vamos a darle unos días, vamos a ver cómo camina esto. Yo imagino que en muy pocos días, casi estoy vaticinando que en una semana estaríamos en la etapa 3. Podemos volver a platicar para que veamos ahora el escenario, ya no del planeta, sino el de México, hacia dónde se va a dirigir la economía de este país, porque si ya ahorita vamos a parar casi todas las actividades, ya el gobierno federal le paró, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Casi estoy viendo un despeñadero, donde traemos un carro sin freno y vamos directito para allá. Sí. ¿Podemos platicar en los próximos días? Sí, como no, con todo gusto. Mira, tocayo, en fase 3, en materia de salud, a lo mejor en unas semanas, en fase 3, económica ya estamos. Pero lo que viene creo que ni siquiera hemos dimensionado, vaya, ni en la pesadilla más horrenda, creo que lo hemos contemplado. Pero hacemos ese compromiso entonces. Con todo gusto. Gracias, un placer poder platicar, maestro Raimundo Tenorio, economista catedrático del TEC de Monterrey. Gracias por sus palabras. Le digo, es un experto en estos temas y era la persona adecuada, por supuesto.